¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en principio muchas gracias por todos los mensajes enviados, por la vuelta, nuestra vuelta al éter de Sin Retorno Radio, ¿no? ¿Y en qué semana se nos ocurrió volver a nosotros la semana de apertura de sesiones ordinarias donde los intendentes dan su discurso, ¿no? Muchos de ellos, los que ya vienen de otro periodo, hacen su balance y, bueno, proyectan lo que van a hacer y los nuevos. Bueno, justamente hacen esto último. Un común denominador para lo que tiene que ver para el conurbano sur, para los que no nos conocen, nosotros estamos en lo que no, la tercera sesión electoral, la denominada línea roca, básicamente, ¿no? Y bueno, el común denominador de los discursos de apertura de los intendentes, donde hegemoniza el peronismo claramente, fue la crítica al gobierno nacional por la falta de envío de recursos para la asistencia social y la obra pública, ¿no? Ayuda cero, es lo que dicen los intendentes. Pero me voy a detener en dos municipios. El primero, el de Lanús, donde, bueno, dos municipios en los cuales tienen también otra cosa común, que son dos intendentes nuevos que asumieron el 10 de diciembre. Por un lado, Julián Álvarez en Lanús y por el otro lado, Federico también en Loma de Zamorana. El caso de Julián, bueno, reemplaza a un intendente de otro color político, como lo era Néstor Grindetti del PRO. En el caso de Federico Termín, bueno, hay continuidad de color político porque reemplaza a Martín Insaurralde. En rigor, de verdad, el último trago fue el de Marina Lessi. Pero bueno, se mantiene el mismo color político. Digo, me detengo en estos dos municipios porque ocurrieron cosas particulares. En el de Lanús, bueno, el discurso del intendente que se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Lanús fue boicoteado, si se puede decir de alguna manera, por el bloque del PRO, que es el bloque de minoritario, pero digamos mayoritario de la minoría. ¿Cuál fue el argumento? Bueno, las sesiones se tienen que hacer en el Consejo Deliberante de Lanús. Todas las aperturas históricamente se hicieron en Lanús, por lo menos desde Quintimila a esta parte, todas fueron ahí. Será chiquito, será pequeño, pero es lo que tenemos. Y si después quieren hacer un acto político, puede venir al Club Lanús, que está ahí enfrente. Marcelo Villa fue el concejal, un poco el vocero de los concejales del PRO, que dijo básicamente eso, ¿no? Dijo, nosotros no somos aplaudidores del intendente, el intendente tiene que venir al Consejo Deliberante y no estamos de acuerdo con que Julián Álvarez quiera transformar en una gran unidad básica de la Cámpora a Lanús, fuerte. Seguramente esta semana va a hacer ruido. Sobre todo algunas críticas que también le hizo al radicalismo, porque dijo, bueno, en definitiva terminan votando con el kirchnerismo y actúan medio como interbloque. ¿Habrá respuesta? Vamos a ver. Lo que tiene que ver con Lomas de Zamora, un discurso bastante parecido, ahí estuvieron todos los bloques, eso sí. Pero, bueno, hizo un llamado Federico Termín, que llamó la atención a los concejales de La Libertad Avanza. Les pidió que por favor intercedieran con el gobierno nacional para que comenzara a llegar la ayuda a los comedores, a los merenderos y que se reactivara la obra pública. Bueno, teléfono para La Libertad Avanza, habrán entendido, y Antorno & Company, veremos. Hubo críticas al discurso también de Federico Termín. En este caso no vino por La Libertad Avanza, tampoco por el PRO, vino por la gente de Unidos por Lomas, que emitieron un comunicado donde dijeron, bueno, hubo mucho reclamo, mucha más llamado al diálogo, mucha propuesta, mucho biribiri, como se dice habitualmente, pero de seguridad no hablamos, ¿no? Y eso fastidió dentro de lo que es el municipio. Recordemos que el principal referente de Unidos por Lomas, que es Guillermo Viñuales, hoy está formando parte, bueno, no me queda claro si está formando parte, pero está colaborando con el gobierno nacional. El otro día la entrevistamos a Cecilia Gómez, que es la presidenta del bloque de Unidos por Lomas, y ella dijo, bueno, sí, desde el 11 de diciembre está colaborando en el área de capital humano. Bueno, teléfono para Viñuales, a ver si puede hacer algún nexo para que Lomas comience a recibir algún tipo de ayuda. Tampoco quiero dejar de lado a Fernando Grey, que tuvo un discurso también muy, muy duro, pero lo de Grey viene por otro lado. Grey es uno de los intendentes que termina mandato. Y el conurbano sur tiene dos principales referentes que me parece que ya se están preparando para la carrera de sucesión en la provincia de Buenos Aires. Uno es Jorge Ferraresi en Avellaneda y el otro Fernando Grey, justamente. Ahora, me parece que los encolumnamientos dentro de lo que es la línea interna del peronismo van por sintonías distintas, me parece, ¿no? Me parece que alguien me dijo el otro día, che, no, Fernando Grey en su discurso lo escuché con una tonada cordobesa, ¿puede ser? Bueno, habrá que ver si eso es así.
no son los únicos que se están preparando para lo que se viene dentro del año que viene, pero la política argentina es así, los de ahora ya se están preparando para el año próximo. En el PRO, desconcierto total, no saben realmente para dónde disparar, están esperando a ver si terminan haciendo un acuerdo con La Libertad Avanza o no, si se suman de una vez o no, si van y se compran el traje para ocupar alguna función pública o si ya se preparan para negociar las listas para el año que viene. En el radicalismo la cosa es más complicada todavía, porque el horizonte no queda muy claro para a dónde va el armado político futuro del radicalismo. Y a esto, y ya vamos cerrando, hay que agregar el tema del sindicalismo. Hay mucho malestar en el sindicalismo y esto es un poco volver a la interna del peronismo, sobre todo el sindicalismo regional que desde hace un tiempo venía planteando la participación de la política, del sindicalismo en la política. Dicen, no ocurrió nada, no ocupamos cargos en los consejos deliberantes y tampoco nos llamaron para ocupar cargos en la función pública. Probablemente en los próximos días tengamos algunas novedades y ustedes las van a tener en nuestro programa. Nos reencontramos la semana próxima en estos informes periódicos. La semana próxima, cuando sea estos informes periódicos. Recuerden, lunes a viernes de 10 a 13, GPS El Camino, o si no, AM1260, FM 90.7 y AM1260, si no, nos podés escuchar por YouTube y también en nuestro canal de YouTube, el nuestro, el de dataconurbano.net. Ahí están todas las entrevistas cortadas, ahí ves todo. Y también, bueno, nuestro portal, ¿no? Dataconurbano.net, ahí están todas las notas. Gracias, ¿eh?